Hola, hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo del The Crew Motor Fest, The Crew 3, donde vamos a hacer un gameplay para YouTube, ¿vale? Esto no es un resubido de Twitch ni nada. Es un gameplay donde solamente voy a ir con el cochecito que tenéis aquí en pantalla, que es el Mini, que está todo guapo también, ¿vale? Es uno de los primeros cochecitos que vais a conseguir, creo que es a level 2 o level 3. En una noche con lluvia, con tormentita, para que veamos los gráficos aquí bien puestos, ¿vale? Voy a ir con el volante, ¿vale? Vamos a conducirlo así un poquito en tercera persona. Vamos a ver si puedo salir de aquí porque no sé bien dónde lo he dejado. Vamos a ver si lo podemos sacar. Solamente es una conducción, ¿vale? Modo paseo. Vamos a ir tranquilamente. Se me ha olvidado quitar algunas cosillas de la interfaz. Vamos a hacer lo que es una vueltecita por ahí, ¿no? Para el mapa, con la lluvia que tenemos ahora mismo aquí en pantalla. Bueno, aquí vamos que se ha liado por algunos coches de los jugadores, seguramente. Ya sabéis que las sesiones son de 7 personas. Por otros, miráis, a ver, está con todo al tope, ¿vale? Tengo todo al máximo. Para verlo un poquito, mirar cómo se llena la pantallita de gotitas de agua, ¿eh? Bastante chulo. Nos metemos dentro. Vamos a meternos dentro del coche, chavales. Dentro del coche no se ve tan bien el Mini, ¿verdad? Le faltan ahí los numeritos dentro, los típicos numeritos de los dígitos dentro del Mini. Vamos a ir yendo por la costa. El mapa no es muy grande. Muy grande, pero bueno, ya está chulo, ¿eh? Se puede ir también por la arena. Ya sabéis que en el de Crew podemos ir con las lanchas motoras, podemos ir con esos son los coches que os digo yo, ¿sabéis? Que esos no son jugadores, ¿vale? Son NPCs. Tengo ganas de tener otra vez, al igual que en el Forza, ya sabéis que mi coche favorito era el de Dominic Toretto. Bueno, pues aquí igual, nos vamos a meter para la izquierda, para el interior. Mirar qué guapo está. No sé si podemos girar aquí, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer, ¿vale? Metemos turbo, ¿vale? Eso que pita, chavales, eso es que hay alguna caja aquí cerquita, ¿vale? Ahora mismo el radar lo tengo desactivado, pero el radar empieza como a parpadear. Y tenéis que ir básicamente a ciegas, ¿vale? Para encontrar esa caja. Guapísima la conducción. Aquí dentro, mira qué guapo se ve. Gráficamente, no sé, que muchos lo estaréis pensando, y ya lo dije yo en el vídeo de la opinión personal y hablando un poquito sobre el The Crew Motor Fest. Gráficamente el Forza está mejor, cierto, pero aquí la conducción con el volante no está mal, ¿sabes? Te da los 900 grados de giro que yo en el Forza era incapaz de hacer funcionar bien esos 900 grados. Ahí vuelve a pitar otra vez la cajita esa. Oh, si me da tiempo en la Closed Beta, porque esto todavía es la Closed Beta. Solo va a durar este fin de semana. Ojalá hagan una open beta para el mes de agosto. Nos metemos dentro del coche, que hace frío. Hay claxon también. Vale, podemos mirar atrás. En las carreras eso va a venir bastante bien. Los detallitos de tocar el retrovisor de vez en cuando. Sacar la mano por la ventanilla. Ahora no, porque estará lloviendo, ¿sabes? Pero eso para rebobinar, es verdad, tienes que parar el rebobinado, como en el Forza, básicamente también, ¿eh? Y en el Fórmula 1. Pues sin radar ni nada, ¿eh? Pues me la pego. Vamos a poner lo de retroceder. Y así no me llamo. ¡Hala! Toma, tortazo, ¿eh? Por no hacerlo bien. Muy guapo el juego, ¿sabes? La conducción me mola. Tengo el volantito de madera, que ya sabéis que tengo un volante de madera reservado para cuando tengamos el coche de Toretto.
y lo vamos a tunear. A ver si se puede poner como en el Forza. Ahí había un sitio para dar la vuelta, ¿no? La línea amarilla, esa no consigo quitarla, tío. Vamos a meternos por aquí. Sin mapa, ¿eh? No llevo ni el radar ni nada. O nos vengo una curva de estas chungas. Está difícil conducir, ¿eh? Está difícil conducir así, ¿eh? Algunas texturas de los camiones. Molaría cambiar el rango de las luces. Sería guapo cambiar el rango de las luces. Tiene cualquiera. Mira qué guapo esto. Mira. No vamos a meter aquí, chavales. Rutilla corta, ¿vale? Va a dar una vueltecilla por ahí. Porque, oye, conducir así, ya sabéis que, bueno, pues nosotros le damos mucho al Euro Truck Simulator 2. Y lo que es la conducción así, tranquilo, sin nada de carreras ni nada, ¿sabes? Pues, oye, pues está bastante guapa, ¿no? A ver cómo era para ir mirar para atrás. Solo falta que te puedas bajar, ¿sabes? Vale. Ahí está parado. Chavales, yo sigo opinando lo mismo. Creo que va a ser un muy buen juego el de Crew Motor Fest. Lo único malo, pues lo que he dicho, el precio. Gráficamente es un poquito inferior al Forza Horizon. El mapa me lo esperaba mucho más grande, ¿sabes? Mucha gente también se ha quejado por el tema del mapa, que es la isla, que eso lo he enseñado en el vídeo anterior. Pero bueno, yo qué sé, lo disfrutaremos, le vamos a viciar, le vamos a viciar bastante. Para cualquier cosita, chavales, ya tenéis ahí en la descripción el Discord. Nos vemos en otro vídeo, chao.